ver. La persona que vemos ahí es Eva Gómez. Y olé. Amiga mía, así que presenta tú esta nota. Gracias, Juanito. Bueno, te lo voy a hacer muy cortito, Pamela Díaz. En la revista ya El Mercurio rompe el silencio, reconoce ante los medios que está separada, pero tiene su perrito que le ladre, tiene su nuevo novio. ¡Lo encontramos! Otro golpe, otro golpe. Fuera de Chile, otro golpe de secreto a voces, lo vemos en la siguiente nota. Secreto a voces. Secreto a voces. Ahí está la española Eva Gómez, ex animadora del Festival de Viña, se embarca rumbo a Perú, unas vacaciones junto a su nueva conquista, el joven que está de espaldas con mochila, 10 años más joven, Matías Aldunce. Ya se preparan para irse de vacaciones. Miren, ahí está Eva Gómez, con un vestido también bastante sexy, mostrando pierna. Alrededor de 3-4 maletas llenas. Y su nueva conquista, 10 años más joven, Matías, lleva sus tablas de surf. A lo mejor algo que necesita Eva Gómez, escapar, algo que la renueve en el amor. Un gusto, Matías, ¿cierto? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Ah, pareja de Dios, ¿no? ¿Cómo se viene este viaje? Van a Perú, me comentaban a mí, ¿no? No sé qué me habla. Se va a Lima, se va con Eva. Eva Gómez. ¿Qué dice que tú quieras algo? ¿La conoce o no, por lo menos? ¿La ubica? ¿Son amigos con Eva? Ya, cuidado. Solamente me lo descarto, me lo puede confirmar, porque ya los rumores apuntan de que usted sería su nueva pareja, la nueva pareja de Eva. Es cierto que se fueron a Viña para ver el año nuevo. Bueno, y les va bien, chico, ¿eh? ¿Me lo descarta o no? Solamente para no hablar en base a los rumores. Ahí está Matías Aldunce. No quiso responder absolutamente nada. Deja saludarte por el año nuevo. Feliz año nuevo, lleno de éxito, lleno de mucho amor, que dicen algunos que sí, que podría haber mucho amor para este 2014. Amor ahí en el 2014, en el 2013, y espero que en el 2015, en el 2016, y en todos los y amores. Y viaje, se va de viaje, de vacaciones. Sí, me voy de vacaciones. ¿Y con quién se va, solita, con el amigo? Me voy con muchos amigos. ¿Con muchos amigos? ¿Sí? Bueno, vamos al hueso, porque los rumores apuntan que usted ya tendría una nueva relación. Mira, los rumores, no te hagas eco de todos los rumores, ni creas todo lo que escuchas, ni creas todo lo que lees. Apunta los rumores que estaría saliendo con Matías. ¿Con Matías? ¿Aldunce, sí? ¿Aldunce? Ah, no sé, dímelo tú. Pero tú estás más informado que yo, parece. Te lo pregunto, que como los vimos juntos acá. ¿También? Sí. Es que vamos un grupo de amigos. Ah, son amigos nuevos. Somos amigos, entre otros muchos amigos, y nada, y no tengo nada más que decirte. Yo nunca he hablado de mis relaciones, exceptuando la conocida que tuve con Pablo, y tampoco voy a hablar de las que tenga o de las que no tenga. Te puedo decir que Matías es un amigo entre muchos otros amigos que conozco hace mucho tiempo. Yo soy una persona que no, como Fito Páez, yo no puedo vivir sin amor, así que ni yo ni nadie, y el amor no solo, además viene por parte de una pareja. Eva, mándenos fruta, algún recuerdo, que le vaya muy bien. Saluda a Matías, que le vaya muy bien. No, a Matías nomás. Listo, muy bien. Secreto a voces.